técnico de la selección boliviana, hablando de el invicto Colombia y hablando de los jugadores que han llegado un poco golpeados. A propósito, desafectado ya Yomar Rocha, hombre de Bolívar, y también desafectado, lamentablemente, Erwin Vaca, que llegó muy golpeado después del partido de ayer. ¿Qué dijo Oscar Villegas? Colombia tiene algunas, podríamos decir, llega con un trajín, con un invicto que obviamente lo hace ver más difícil, pero bueno, nosotros no tenemos que fijarnos demasiado en eso, solamente en lo que podamos proponer nosotros a partir de intentar desarrollar un buen fútbol, lograr ganar este partido. ¿Habría otros jugadores tal vez lastimados? ¿Profe, tiene algún informe preliminar al margen de Erwin Vaca? Pablo Vaca. Sí, tenemos algún caso más. También el Bolívar, que hoy lo vamos a evaluar también. Y vamos a ver cómo están y de cuidarlos totalmente. Tratar de que lleguen lo mejor posible a nuestro primer partido. Ya en la mañana era un hecho lo de Erwin Vaca, y en la tarde ya se terminó de ver que Yomar no va a llegar, ¿no? Entonces ahora lo que falta ver es si van a convocar a dos más, porque los 28 era considerando estos pequeños detalles, incluso la suspensión de Roberto Carlos Fernández. Hay la posibilidad de también convocar a dos jugadores más. Esto se